Vamos a iniciar con esta ceremonia de graduación, promoción 2023 en el nivel primario y con el permiso correspondiente también de la plana docente y trabajadores de esta gran institución educativa. Ya nuestros estudiantes, quienes el día de hoy celebran haber ascendido un peldaño más en su vida estudiantil, terminando satisfactoriamente esta etapa de la educación básica regular, como es el que... Por su tutor, el profesor Carmen Chuquilín Arévalo, ya están haciendo su ingreso y lo recibimos con fuertísimos aplausos, por favor, de parte de todos los presentes, todos los invitados. Aplaudimos. Estamos nosotros haciendo su ingreso los estudiantes en el Choca, Anderson, Jair, Sendurió Díaz, Sierra Alcona, Chamba, Cabrejos, Anderson, Smith, Chávez, Flores, Romy, Alonso, Del Castillo, Jade, Solas, Danusca, Delgado, Olita, Siosmel, Snyder, Gómez, Salcedo, Sayuri, Taís, Irigoyín, Ruiz, Martín, Juan, Lanza, Luana, Valentina, Pérez, Infante, Sayuri, Merli, Díaz, Sánchez, Seizo, Janet. La felicitación, una vez más el aplauso y el reconocimiento de parte de todos los presentes. La profesora Karina Navarro, tutora también del sexto grado, sección B, a quienes damos la cordial bienvenida. Adrián Sencho, Vitali, Mariana Yael, Alfaro Carrillo, Luciano Fabricio, Azaña Sánchez, Roy Armando, Bautista Cabrera, Jolensi Brigitte, Cercado Díaz, Edith Lucerito, Chachari Ríos Nieves, Curasi Chiminín, Justin Wong, Delgado Mesones, Emily, Yareli, Guerrero González, Anthony, José, Cito, haciendo su ingreso acompañado de sus estudiantes del sexto grado, sección B. Barriendo Sáenz, Dachiro, Calle Llanos, Emily Rubí, Carranza Pérez, César Adrián, Chávez Romero, Dana Cristel, Chávez Tarrillo, Paola, Chávez Velázquez, Ángelo Champier, Fernández Kulki, Larisa Brigitte, Rufasto Toto, Jocelyn Maciel, Ruiz Sánchez, Jopi Gadoki, Sepúlveda Silva, Dayana Luz, Zamora Chávez, Xiomara Angeli, Zamora Paz, Leonardo Frank, Augusto Gines, Jacireca. Ahí estamos nosotros, la sección D. Una vez más, por favor, el aplauso, profesor Andrés. En estos instantes también acompañado de sus estudiantes del sexto grado, sección E, haciendo uso de la alfombra roja con el aplauso y la vida correspondiente de todos los presentes. José David Álvarez Mogollón, Liz Achelit Bacaya Herrera, Alexis Yoreli Berrucruz, Alexis Jordi Berrucruz, Emily Anaí Analicia Bustamante, Alexander Leonel Jiménez Flores, Ximena Belén Peso Chasquero, Carla Tatiana Santos Sánchez. Una vez más el aplauso para la sección C, por favor, por favor, la profesora Agustina Olivera Muñoz, docente tutor, asesor de la promoción perteneciente a la sección F, sexto grado, a quienes invitamos a hacer su desplazamiento correspondiente para estar con nosotros ya en su fiesta de graduación. Luz Esther Acuña Balaguer. Participo el aplauso uno a uno, se vienen acercando hacia los estudiantes del sexto grado, sección F. Jan Janer Amasifue Huanca, Marjorie Nicón Castillo Cueva, Kaela Abigail del Castillo Mendoza, Patrick Adrián Grandes Lachuma, Gina Dalesca Danae Guevara Oliva, Preiti Stacy Herrera Chuquilín, Liliana Nairín Fernández Ríos,
Tom Andrew, Linariel Escano, Jordi Smith y Sana Contreras, Julie Alexandra Núñez Sánchez, Rosita Luana Crevalú González, Mike Josmer Quispe Tapuyima, Ana Milagros Rafael Altamirano, Chica Isi Vilera Paredes, Claudi Ariana Chupitali Centurión, estudiantes que pertenece al sexto grado de la sección F, docente tutor Hugo Vargas Aspajo. Una vez más la bienvenida y por ti sexto grado, sección G, a sus ingresos en estos instantes. Y los estudiantes que lo acompañan son Bautista Sánchez, Patrick Edwin Gabriel, Cachique Valky Sofía Fernanda, Cardoso Álvarez Michael Jordan, Carranza Llanos Vilde, Corso Irigoyen Medanich Spin, Herrera Salazar Catherine Scarlett, Julón Arrieta Wilson Jr., Montenegro Cumbia Catherine Nicole, Parra Vicini López Dana Paulina, Puerto Carrero Llanos Kaylee Jasmine, Saavedra Izquierdo Kilari Kaori y Pinco Vázquez Zaira Nalí. Bienvenida a la maestra tutora y la sección G del sexto grado. Una vez más, fuerte el aplauso, por favor. 2023, sexto grado, sección H. Hace su ingreso acompañado de sus estudiantes. Alarcón Racho Carlos Guillermo, Cardoso Díaz, Milenka Odette, Carrasco Díaz, Axel Adiel, Carrasco Romero Anthony Osmar, Cubas Fernández, Valeria Nicole, Gil Rafael Helen Rubí, Laguna Ruiz Blanca Valentina, León Huacha Mario Chapiel, Mauricio Samas Jorge Daniel, Mendoza Requejo Joner, Muñoz Terrones Aarón Gustavo, Olivera Alcántara Dixer, Ramírez Coelho José, Toto López Silve. La sección H presente en su fiesta de promoción. Fuertísimo el aplauso y la bienvenida muy cordial para la sección H. Bienvenida acompañada de los estudiantes del sexto grado, sección I. Arevalo Díaz y Beth Alexandra. Canta Aguilar Wisin Yandel. Carvajal Ramírez Yaciel David. Cardoso Castillo, Ángela Graviela, Carrasco Fernández Luis Anthony, Delgado Masifuel Eve, González Chuquijajas Luis Noé, Guíbar Uriarte Jorge Luis, Heredia Muñoz Sarita Sofía, Heredia Rubio Lucy Rosmeri, Guamán Siesta Edwin Cristian, Jiménez Briseño Marilis Yari, Luna Pérez, Amy Valentina, Malca Morio Jordan Smith, Navarro Castillo, Jesús Miguel, Núñez Ayala, Lady Cristel, Paragurí Julca, Andrea Caori, Pérez Inga Walter, Quispe Bravo, Briana Chile. El anhelo de culminar satisfactoriamente su educación primaria para dar pase el próximo año a una parte importantísima también, la educación secundaria. Todo el reconocimiento y la felicitación a los padres y madres de familia por ese apoyo incondicional a sus hijos e hijas que hoy, con una sonrisa dibujada a flor de piel, celebran su fiesta promocional. Quiero invitarlos a cada uno de los presentes. Vamos a iniciar formalmente esta ceremonia de graduación de fiesta promocional en el nivel primario 2023 cantando las estrofas de nuestro himno nacional del Perú. Invitamos a los presentes, por favor, que se encuentran también con nosotros en este recinto. Nos ponemos en pie, si hubiese Yeah.
Asiento, los estudiantes todavía, un momento por favor. Vamos a continuar con el desarrollo de esta ceremonia de graduación, promoción 2023, institución educativa número 00614. Los destinos de esta casa de estudios vienen siendo dirigidos muy acertadamente por un gran profesional convertido en esta oportunidad en calidad de director. Reiteramos la cordial bienvenida, le invitamos a acercarse por aquí por favor, el maestro René Peter Muñoz Chávez, director de la 00614, líder pedagógico de esa casa de estudios, quien tendrá las palabras de apertura y bienvenida a esta ceremonia de graduación en el nivel primario, promoción Joel Vázquez Ramos. Muchas gracias, maestro Romy. Quiero iniciar dirigiéndome a ustedes, saludando al equipo directivo que venimos trabajando en esta institución, como es el maestro Elías Valderrevilla, la profesora Marima Juan Córdoba, la maestra Beatriz Aicachi Choque. Igualmente, tenemos también en la mesa de honor, que siempre hemos venido coordinando, a nuestro presidente del Consejo Directivo de la PAFA, señor Milandro Mori Santa María. Nos comunican que el padrino general está en camino. Queremos darle también el saludo correspondiente. Saludar a nuestros colegas que han sido invitados. Saludar a todos los padres, madres de familia, a los padrinos de los estudiantes y a la razón de ser, a nuestros estudiantes que el día de hoy celebran una fecha importante que quedará en el recuerdo de cada uno de ustedes. Quiero partir diciendo que los colegas que han estado a cargo de los estudiantes que el día de hoy egresan de las aulas de la 00614, como es el maestro experimentado Carmen Chuquilín, un gran maestro que nos acompaña también hasta este año. En el sexto grado B, la maestra Karina Navarro, una maestra que ha estado pendiente para que el día de hoy salga de lo mejor. El maestro Brady Alfer, que también de una manera muy desinteresada, organizando, coordinando, y nos acompaña también hasta este año. La profesora Agustina Olivera Muñoz, el maestro Andrés Adriansen, tenemos también al maestro Hugo Vargas, a la maestra Milagros, profesora Rosa Quijano y a la maestra Nelly.
Todo este equipo de profesionales han estado bajo la coordinación de la maestra Nelly y, por supuesto, el trabajo coordinado con una de nuestras subdirectoras, como es Beatriz. Y todo lo que ellos han hecho, el trabajo en las aulas, se ve reflejado en estos niños maravillosos que culminan su sexto grado, y seguro que con más impulso llegarán a la secundaria y lograr el éxito y el sueño que cada uno de ellos tiene. Muchas gracias a ustedes, maestros, por la calidad de enseñanza, por el trabajo dentro de las aulas, fuera de las aulas, en la parte actitudinal. Muchas gracias por volcar todos esos conocimientos hacia estos maravillosos estudiantes. Quiero dirigirme a los padres de familia que estamos en camino. Esta es una etapa más de nuestros hijos que acaban de culminar el nivel primaria, pero de aquí viene otra responsabilidad: seguir apoyando, seguir apostando por sus hijos, trabajando. Sabemos que el trabajo es duro, pero nosotros queremos lograr que nuestros hijos sigan avanzando y sean un ejemplo para la familia. Señores padres de familia, les pido a todos ustedes seguir apoyando a sus hijos. A los padrinos, que también el día de hoy se han comprometido en acompañar en esta fecha tan importante a estos estudiantes, dar los mejores consejos para que los sueños se vean cristalizados. Por último, quiero decirles a ustedes, estudiantes, hasta este año 2023 y el día lunes que hicimos la última formación, les dije, será la última formación que hacemos en ese techo que nosotros tenemos. De aquí en adelante ustedes van a venir, porque esto es su institución, pero ya no hay calidad de estudiantes para ingresar a las aulas. Ya no. Nosotros más bien queremos que ustedes lleguen acá como unos verdaderos profesionales. Algunos quizás llevarán el ejemplo de sus maestros y serán unos grandes profesores, grandes maestros. Otros quizás unos buenos ingenieros, médicos, y una serie de profesiones que hay para nosotros elegir. Pero queremos nosotros que todos ustedes logren una carrera, porque el docente se siente feliz, se siente contento cuando ve a su estudiante que ha triunfado. Y estoy seguro que ustedes, todos, sin excepción, van a lograr esa profesión que ustedes se han trazado. Y seguramente para esos niños que el día no están acá, muchos hubieran querido estar. Pero entendemos también la situación económica. Pero el sueño que tienen ellos será grande. Igual que ustedes tendrán esas mismas oportunidades, ir a un nivel secundario, un nivel superior y terminar su carrera. Para culminar, estamos en un mes maravilloso. En el mes de diciembre y se acerca una fiesta tan importante como es la Navidad. Y la Navidad justamente es para reflexionar y pasar en familia. Pedirnos disculpas si es que en la familia hemos tenido algunas dificultades, algunos malos encuentros. Es momento de pedirnos disculpas hoy en vida, porque cuando uno ya fallece, nos acordamos de todo. Fue una excelente persona. Y allí quiero decirles a ustedes, el nombre que lleva la promoción, Joel Vázquez Ramos, un trabajador de esta institución educativa, subdirector por muchos años,
por situaciones de trabajo y de la normatividad, fue a otro lugar a desempeñarse como director. El destino lo quiso así y nos dio la delantera. Pero quiero decirles que el maestro Joel Vázquez Ramos, un gran maestro, un ejemplo, y creo que nosotros, quienes estamos aquí y quienes hemos trabajado con él, seguimos esos mismos ejemplos. Gracias, maestros, una vez más, a ustedes, a todos los padres, por elegir el nombre de esta promoción. También quiero decirles de que estamos próximos a celebrar la culminación de este año y esperar un año siguiente y que será de lo mejor. Pero no quiero todavía dejar de lado a la cabeza de la organización de todo este evento, como es el profesor David. Él es el director actualmente del Colegio de los Olivos. Asumió esta presidencia y gracias a él, a todo ese comité y el apoyo de los padres, estamos nosotros presentes y realizando esta hermosa actividad. Muchas gracias, maestro David, por la invitación y la bonita organización. Muchísimas gracias y que todo sea de maravilla. Muchas gracias. Dejarnos escuchar esas palabras, estudiante en este caso. Fortísimo el aplauso de todos los presentes. Tenemos el integrante de la profesión 2023 acercándose para también. Gracias. Buenas tardes, señor director, subdirectores, profesores, familiares e invitados. Un cordial saludo para todos. Con mucho agrado, honor y privilegio, representaré en breves palabras a mis queridos compañeros del sexto grado, hoy en promoción. Esta tarde estamos celebrando el haber culminado la etapa de nivel primario, etapa que con mucha nostalgia recordaremos, como por ejemplo el primer día de clases, que con una extraña mezcla de nerviosismo y alegría ingresamos a nuestro salón, o aquel talento que más destaca en nosotros, los primeros amigos que hicimos, que con el transcurso de los meses y años el grupo de amigos fue creciendo. Es cierto, algunos se fueron, pero quedaron los buenos momentos compartidos. Por ejemplo, cuando jugábamos con ellos todos los días y también cuando reíamos. Tantos días de juegos, de cantos, de operaciones básicas, de triunfos y derrotas, de exámenes y de memorias que nos acompañaron y que indudablemente nos seguirán acompañando en las nuevas etapas que vendrán. Queremos agradecer a todos los presentes, personas muy queridas y apreciadas por nosotros. Gracias a los profesores por mostrarnos y alentar los talentos que se encuentran dentro de nosotros. Gracias a nuestras familias por apoyarnos y siempre estar ahí para nosotros. Hoy toca celebrar y bailar. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por su atención.